Tempranito que íbamos a charlar con el responsable de la Policía Distrital de Rivadavia, con el comisario inspector Sergio Rodríguez, para conocer el trabajo de la policía, las novedades que ha arrojado el fin de semana en nuestra ciudad y en el distrito. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien. Un fin de semana con algunas novedades, no de mayor importancia, pero son todas situaciones en las cuales hemos intervenido y en las cuales algunos todavía seguimos trabajando. Bueno, a ver, Sergio, te pido si te puedes arrimar un poquito más el micrófono del teléfono, así sale bien. Bueno, por supuesto preguntarte de todo lo que ha sucedido el fin de semana, lo que nos pueda contar la palabra oficial de la policía. Bueno, puntualmente el día de mayor concentración de situaciones en las que hemos intervenido ha sido el día 31 de agosto, comenzando alrededor de las 0:30 de ese día con un llamado telefónico dando cuenta de una situación de violencia en vía pública que afectaba a una femenina que estaba siendo agredida físicamente por un masculino en las inmediaciones de la necrópolis local. Se comisionó de manera inmediata personal policial y allí se procedió a la aprehensión de un masculino con diversos antecedentes y algunos de violencia, aparte de los antecedentes que registra, el cual estaba agrediendo a una menor, que resultaba ser su pareja o expareja. Consecuentemente se procedió a la aprehensión del mismo por el delito de lesiones agravadas y en flagrancia, dándose la intervención a la unidad funcional de instrucción número 6 y a la comisaría de la mujer y la familia local por corresponder a su temática de violencia de género. El sujeto en cuestión, por los antecedentes que registra en distintas situaciones, al momento todavía se encuentra alojado en la dependencia policial a la espera de que se resuelva la situación privativa de libertad del mismo, con muchas posibilidades de que por ahí quede en calidad de detenido. Por todas las situaciones previas a esto. Después, en el transcurso del derrotero de esta misma madrugada, personal policial que estaba patrullando advierte en las inmediaciones de la escuela número 5 un vehículo que tenía una puerta dañada, que había sido violentado. Se contacta con la propietaria, una ciudadana Pardillini María Fabiana, quien al concurrir y revisar el vehículo, no solo constata el daño que le habían producido en una puerta para poder ingresar al interior del mismo, sino que también le habían sustraído una lijadora Black Decker de color naranja que ella utiliza para sus tareas, la cual había dejado en el interior del vehículo alrededor de las 2:30 de la mañana. Vale aclarar que esta persona, de manera voluntaria, se encontraba haciendo un trabajo de pintura en lo que es la escuela número 5. De momento no tenemos establecido quién o quiénes han sido los autores de este delito, está caratulado como robo. No obstante ello, está trabajando el personal del gabinete preventivo. Y después, en el transcurso del día 31, o sea, en horas de la tarde, se vivió una situación bastante particular en el interior de la comisaría, que terminó con la aprehensión de una persona de sexo femenino, menor de edad, quien había concurrido a la dependencia a los efectos de buscar alguna documentación que se encontraba en la dependencia por la persona que había sido aprehendida
en horas de la madrugada por una agresión. En circunstancias que el personal policial le estaba entregando esa documentación que ella requería, procedió a arrebatar el dinero que oportunamente le había sido incautado a este sujeto y que estaba dentro de los efectos del detenido. Intentó arrebatarlo y salir corriendo de la dependencia. Bueno, fue alcanzada por personal policial. Se labró una causa por tentativa de hurto con la intervención de la unidad de menores, de la UFI de menores, a cargo del doctor Leandro Portalecio. Y posteriormente fue restituido a un familiar responsable, con la intervención también, en este caso, del Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Comisario, después, por lo que usted me cuenta, disculpe, ¿tomó los papeles y salió corriendo? El personal policial le estaba haciendo entrega de un papel que ella necesitaba. Ajá. Todos esos efectos se encontraban en el interior de una bolsa debidamente identificado. Sí, sí, sí. Pero cuando el personal abre ese bolsillo, empieza a buscar a ver si se encontraba lo que esta mujer reclamaba, y también sacó el dinero que le había sido incautado a esta persona. Ah. Y esta persona tomó el papel que necesitaba y manoteó el dinero. Ah, el dinero. Era de la persona que estaba aprendida. Sí, 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 sí. Por eso te digo que es una situación bastante bastante particular. No se da, no son cosas que pasan en lo habitual. Y después, bueno, hemos tenido ya entrando al día primero, una situación de agresión física entre dos femeninas en las inmediaciones de la calle Rivadavia y Avellaneda. Una situación de lesiones, a ver, por una cuestión de que las lesiones leves son delitos de instancia privada, no vamos a dar nombres ni nada por el estilo, simplemente te relato esta situación. Después del transcurso de la madrugada se ha procedido a la demora preventiva de dos sujetos por infracción a la ley 8031, ebriedad, desorden, lo común, y se han incautado un total de 5 motovehículos, algunos en la localidad de Fortín Olavarría, algunos en la ciudad de Cabecera y algunos en la localidad de González Moreno. Y ese ha sido el desarrollo del fin de semana. Comisario, quiero preguntar si ha habido intervención de la policía o la han solicitado en algún momento por este hecho que ocurrió el día viernes en el centro educativo complementario con el accidente que le ocurrió a este niño de 12 años. No. En el día de hoy se ha hecho presente personal del centro a los efectos de erradicar una denuncia por esta situación, que está en proceso. Ajá. Es más, me están tomando en este momento, Ricardo, te diría, o está a la espera la docente para efectuar la denuncia. Pero denuncia... ¿referida a qué? Es una denuncia que le requieren desde educación. Ajá. Siempre se radica una constancia policial cuando algún menor se lesiona desarrollando alguna actividad dentro del establecimiento educativo. Les pasa mucho a los profes de educación física, ¿sí? Ajá. Por alguna guía, a ver, situaciones menores. Sí, en este caso. Por lo que tengo conocimiento, es una situación mucho más delicada. Este joven de 12 años tiene lesiones graves en una de sus manos. Es cierto. Y bueno, por ese motivo están radicando una denuncia. Más allá de que después la fiscalía resolverá si hay si hay un delito o no, lo que estamos hablando de esto sería de un accidente. Sí, 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 por supuesto. Donde no hay voluntad de nadie de que esto pase. Ese es un accidente, una fatalidad, a ver, una situación desgraciada, pero que educación
les exige que radiquen un acta ante policía. Perfecto. Comisario, el tema de las canchas y los partidos de fútbol estuvo todo normal, todo tranquilo. Sí, se desarrollaron normal, sin ningún tipo de contratiempo. Se adelantó un poco el horario, bueno, claro. Ya es de público conocimiento, para que no afecte tanto por ahí la concurrencia de las distintas personas a los encuentros futbolísticos, porque bueno, se jugaba un clásico entre el Vélez y Boca, y son partidos que mucha gente se queda en su casa a mirarlos por televisión. Perfecto. Bueno, comisario, si no tiene nada más para contarnos, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Te voy a robar 2 minutos, Ricardo, para volver a recordarle a la población el tema de los cuentos del tío. Ah, está, por supuesto. Nosotros hacemos todos los meses lo mismo, pero por ahí en esta situación puntual que se está viviendo en estos días, con distintas disposiciones, sobre todo que por ahí afectan a las entidades bancarias y a los clientes de los bancos, bueno, volver a recordar a todo el mundo que las entidades bancarias no hacen atención personalizada, no mandan gente a ningún domicilio para realizar ningún tipo de operación comercial. Si usted quiere realizar una transacción bancaria, se tiene que dirigir al banco, la podrá hacer por caja, por ventanilla, por la parte de atención al cliente o por intermedio de cajeros, pero las entidades bancarias no mandan empleados para que cualquier persona realice un trámite. Eso no existe. Eso es un ardid de grupos delictivos que se dedican a estafar a la gente. Lamentablemente, esta modalidad delictiva está orientada hacia personas mayores de edad, adultos mayores, a quienes los despojan de sus ahorros mediante un engaño. Claro. Y no solo los bancos nos mandan gente o empleados a hacer una operación, tampoco lo hacen otros organismos oficiales como puede ser ANSES, PAMI y demás. Que los vecinos estén atentos a estas situaciones, atentos a los llamados telefónicos, donde le ofrecen un premio suntuoso o considerable, cuando tengan desde números que no conocen y todo lo demás, cuando tengan una situación de esa, les vuelvo a recalcar y requerirle a la comunidad que se comunique con la policía, 911, el 101, con el centro de monitoreo, que no se dejen estafar, que sospechen un poquito cuando reciben algún llamado de esto, que de la nada te dice que te ganaste 300.000 pesos, un auto o una moto. Sí. Son todas ardides que utilizan componentes delictivos para despojar a los vecinos de, en algunos casos, de cifras de dinero muy cuantiosas, sobre todo de moneda extranjera. A ver, estoy atento al vecino. Claro. Nada más. Por suerte, en el distrito de Rivadavia es uno de los distritos donde menos situaciones se han producido de este tipo. Pero no por eso tenemos que dejar de estar atentos. Tal cual. Para poder atentar contra estas situaciones, tratar de fomentar el contacto con la policía, de que el vecino, cuando tenga algún número, algún llamado que le resultó extraño, que le piden datos, no lo suministren, se comuniquen en forma inmediata con la policía. Era eso nada más, Ricardo, lo que quería resaltar. Fundamentalmente con los tiempos de la economía que estamos viviendo, digo, ¿no? Cuando efectivamente, se aprovechan este tipo de situaciones donde hay montones de versiones circulando, donde hay por ahí nuevas medidas que se están implementando o que se van a implementar a futuro. Es cierto. Y todo eso genera un desconcierto en la gente, y son los que aprovechan estos grupos que se dedican exclusivamente a esto, a delinquir de esta manera, a través de engaños, de estafas. Y después, una vez que uno le entregó el dinero, recuperarlo es muy difícil. Es cierto. Bueno, comisario, agradecerle mucho que nos haya atendido, mandarle un saludo y desearle que tenga una muy buena semana, Bueno, esperemos que así sea, Ricardo. Le mando un saludo. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a usted por atendernos. La palabra del comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Rivadavia, presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención.